gracias, compañeros. Justamente tiene que ver esta información con el enlace anterior en el cual le presentábamos un hombre que llegó en estado agónico a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Justamente en pantalla le vamos a presentar nuevamente esas dramáticas imágenes, porque pues los socorristas intentaron hacer de todo para poder salvarlo. La ambulancia, ustedes van a observar cómo quedó llena de sangre prácticamente, pero pues al momento del ingreso de esta persona fallece en este Hospital General San Juan de Dios. Nos hemos trasladado hasta la 35 calle y entre la tercera y cuarta avenida de la zona 8 de la ciudad capital, en donde se produce justamente este ataque armado. Ustedes observan a los fiscales del Ministerio Público y elementos de la Policía Nacional Civil realizando las labores de recolección de evidencias. Ángel Campos, la persona de 35 años que ustedes observaron en pantalla, es la víctima mortal. Justamente, pues de acuerdo con los informes que tenemos a esta hora de la tarde, pues él se encontraba en su lugar de trabajo. Es un taller mecánico que se encuentra en este lugar. Sin embargo, él se cruza la calle y llega hasta esa pared verde que ustedes observan, donde hay unas gradas, a conversar con una persona, y ese fue el momento que un sicario aprovechó para atacarlo a tiros. Más de 6 impactos de arma de fuego tenía él en diferentes partes del cuerpo. La herida que lo mató fue la que le perforó la vena femoral, la arteria femoral, la que pasa justamente en las piernas, y esa fue la que pues provocó que él se desangrara en el interior de la ambulancia. Unas mujeres estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en este lugar. Aparentemente él atravesó la calle para poder conversar con ellas, y ese fue el momento que el sicario aprovechó para poder dispararle. Ustedes observan más de 10 casquillos en esta escena del crimen. Justamente a una cuadra de este lugar hay una moto abandonada, y es en la que se presume que el delincuente huyó cuando los elementos de la Policía Nacional Civil, que estaban muy cerca, intentaron coparlo. Pues él se desciende y abordó otra motocicleta que lo estaba esperando y logró huir. Así que a esta hora de la tarde, la 35 calle de la zona 8, pues completamente bloqueada por el trabajo de los fiscales del Ministerio Público, que como ustedes observan, pues se extiende a lo largo de toda esta calle. Información en seguimiento al enlace que le presentábamos en punto de las 6 de la tarde, en el cual pues le dábamos a conocer el trágico fallecimiento de don Ángel Campos, de 35 años de edad. Las imágenes son de Cristian García. José Martínez reporta para ustedes. Regreso al estudio central de TN 23. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Gracias por los detalles que has compartido con nosotros en relación a este incidente armado, en donde lamentablemente esta persona pierde la vida al momento de ingresar al Hospital General San Juan de Dios. Talamonte, continuamos.